Este caso involucra a un familiar de la gobernadora Claudia Pavlovich, Rafael Pavlovich, que se apoderó de las tierras de esta gente con engaños y, y, y obviamente la corrupción de algún magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Y eso no es todo, también el tío de la gobernadora se ha encargado de apoderarse del agua para los ejidatarios. Que, les, que, no, que la minera sigue usufructuando sus tierras ilegalmente, siguen sacando el oro de ahí. Y para esto, la desgracia es que ahora, eh, que, ahora que está en su gobierno, está la Guardia Nacional protegiendo esa región o protegiendo, ellos acusan que están protegiendo los intereses de la minera, no solo la Guardia Nacional, las policías federales, las el ejército y que ahora se vienen a sumar a la Policía Estatal, que desde que entró la gobernadora Claudia Pavlovich, está protegiendo esa, esos intereses de la minera. Que hay que recordar que eso fue un montaje, un montaje de los de varón para poder desapoderar del litio. Una, la Guardia Nacional no está haciendo esa labor. Hay videos, presidente, sí, de, de la Guardia Nacional ahí? Habría que este, constatarlo. Le pido a Jesús que lo vea. También hay oro verde que también se lo quieren robar por parte de los Estados Unidos. Hasta nos fueron a acusar con la Unión Europea para que nos forzaran a firmar esos papeles. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a continuar platicando acerca de los saqueos que se están dando en las minas de oro de este país, aprovechando justamente la contingencia. Esto no para, los saqueos no para, ni siquiera tampoco la advertencia de López Obrador de que pondrá orden en este tema, se están saltando las disposiciones por parte del presidente para dejar en los puros calzones prácticamente a los y sobre todo también a estas minas que pues históricamente han sido de alguna manera muy envidiadas por gente del extranjero, como también por gente sin escrúpulos de este mismo país. Así que vamos a señalar nombres y apellidos el día de hoy que se pone interesante. Vamos a empezar primero a ver eh, lo que pasó Dice, en plena crisis, asaltan mina de oro en Sonora. Eh, como ustedes podrán saber, Sonora es una región, es un estado con mucho de este mineral y que en los últimos días, en las últimas semanas, ha sufrido saqueos que no pueden ustedes imaginarse. Dice aquí, en plena crisis, por la contingencia, un grupo fuertemente... Eh, con muchas herramientas bélicas, realizó un atraco con una mina de Zaguaripa, sonora, de donde después de someter al personal de seguridad, sustrajeron varias barras de doré, una aleación de oro y plata. La empresa Alamos Gold detalló que esto fue suscitado entre las 7.50 de la mañana en una pista de aterrizaje propiedad de la mina. Cuando cinco personas portando, pues ustedes saben, sus juguetitos, arribaron al lugar para cometer el asalto. Esto no es obra de la casualidad. Ya habíamos dado cuenta en otros noticieros, como en este caso México en Marcha, de cómo los gobernadores están aprovechando la crisis para saquear las minas. Esto fue de la semana pasada y se lo expusieron a López Obrador. También hace ya. Más rato, este video es de hace unos dos meses más o menos, eh, se habla de que López Obrador pondría orden en las minas de oro al saber que la gobernadora estaba saqueando las minas y también el litio y el agua sin freno y todo a través de su tío, el que supuestamente es un empresario muy fregón y toda la cosa, pues ese señor es el encargado de estar haciendo todo esto. Vamos a ver ahora, esto es lo que dice, esta es la nota que nos dio para investigar un poquito, dice, López Obrador está triste porque los gobernadores utilizan la epidemia para saquear minas de oro y hasta disfrazan a traficantes de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se encuentra muy molesto por lo que está sucediendo en el país y es que al parecer muchos de los gobernadores en quien él confía le están jugando sucio y están robando el oro de México sin explicación alguna. Bueno, la explicación sí si es fácil, pues quieren apoderarse de lo que no es de ellos para volverse más ricos, esa es la explicación. Una de las involucradas es la famosa gobernadora de Sonora, quien en conjunto con un grupo de personas se encargan de saquear. Las minas en la zona, disfrazándolo de guardia nacional y haciéndose pasar por la autoridad. Vemos aquí eh, algunos nada más de los encabezados. Tío de la gobernadora Claudia Pavlovich opera despojo de a ejidatarios de minas de oro. Aquí incluso podemos ver las imágenes de todo esto. Ellos mismos fueron los que denunciaron que Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora, ordenó el arresto de cinco campesinos para poder apropiarse ilegalmente de terrenos ejidales, donde la minera estadounidense Pemont extrae grandes cantidades de oro. Esto nada más para empezar a tallar. Acá es donde vemos cómo se visten de la Guardia Nacional, en este caso Alberto Valleres, uno de los traidores porque fue uno de los que se reunió con López Obrador esta semana para dialogar, para ver el tema de los impuestos y demás, y es de los que está no nada más saqueando las minas de oro, sino que también está, pues de alguna manera, eh, socavando la credibilidad de la Guardia Nacional, vistiendo a sus... ¿Cómo le podemos llamar a sus compinches para que hagan ese trabajo? Y dices que resulta que los ejidatarios del Bajío de Caborca, en Sonora, han ganado ya 67 sentencias para que la minera Penmont les restituya sus tierras. Pero hasta ahora la empresa opera impunemente. Y no solo eso, ahora lo hace resguardada por la supuesta Guardia Nacional y la Policía Estatal. Pero resulta que. Solamente están vestidos de esa manera, y es falso que sea la Guardia Nacional la que esté protegiendo estos despojos, como dicen en Despoblado. Eh, vamos a ver esta otra nota, en lo que se carga, vamos a ver cómo esto sucedió hace como poquito menos de un mes, cuando eh, otro atraco se dio: que robaron camiones blindados que trasladaban oro y plata. En Sonora. Aquí está incluso un pequeño video ilustrativo. Y dice lo siguiente. Dos camiones blindados que transportaban oro y plata de la mina La Herradura, propiedad también de la empresa Penmont, fueron asaltados este lunes por un comando en Caborca Sonora. Parece que esta es una tierra sin ley donde, o tierra de nadie, como le quieran llamar. Donde el que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. El que roba, también a rato le roban, y así sucesivamente. Y eso no es todo. Sino que también, eh, acá por ejemplo, la señora ha seguido dejando entrar a mineras. Acá, por ejemplo, anunció una inversión minera por 5 mil millones de pesos este año para que sigan pues saqueando lo que no es de ella y lo que pertenece a los sonorenses y a los mexicanos en general. Y eso no es todo. También el tío de la gobernadora se ha encargado de apoderarse del agua para los ejidatarios. O sea, no se conforma el señor con robar oro, no se conforma con robar agua y también van por el litio. Recuerden que en Sonora está una de las mayores eh, minas o yacimientos de este oro blanco que le llaman a nivel mundial. Entonces, eh, por eso fue todo el montaje de los Levarón. Porque hay que recordar que eso fue un montaje, un montaje de los Levarón para poderse apoderar de el litio. Así que, pues es un tema que va, que da, da mucho de que hablar. Sonora es un estado muy rico, también hay oro verde que también se lo quieren robar por parte de los Estados Unidos, hasta nos fueron a acusar con la Unión Europea para que nos forzaran a firmar esos papeles. Entonces, basta ya de tanto atraco, basta ya de tanto saqueo. Urge que el presidente López Obrador ponga manos en el asunto porque no podemos permitir que se repita el saqueo de la época colonial. Así que, pues es un tema que, que hay que darle seguimiento y que evidentemente no va a detenerse ahí. Seguramente va, van a seguir, a seguir, a seguir y necesitamos mano dura ya, porque no se puede permitir y hay que demostrar que nadie está por encima de la ley y que no esté tendrá todo el peso de la ley. Así que, amigos, pues de esta manera yo despido este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like. Comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.